Hola para todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a este webinario, a este diálogo, a este conversatorio y este encuentro virtual que coorganizamos entre Claxo y el International Institute, entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el TNI, titulado, como ustedes saben, Jóvenes Radicales, Persistencia y Emergencia de los Movimientos Juveniles en América Latina. Estamos hoy conversando con seis jóvenes, los y las vamos a presentar dentro de unos segunditos, que son justamente integrantes de diferentes colectivos, de diferentes movimientos y organizaciones de seis países distintos de América Latina y el Caribe. La idea justamente de este conversatorio que coorganizamos entre Claxo y el TNI tiene que ver justamente con poder discutir, poder intercambiar, poder dialogar acerca de las experiencias de organización, acerca de las experiencias de activismo, de militancia y de participación que existen hoy en América Latina en tiempos de pandemia o en contextos de pandemia. Agradezco mucho al TNI, por supuesto esto, como les dije, está coorganizado entre Claxo y el TNI, pero agradezco especialmente a el International Institute, que en la figura de Nick Buxton, en la figura de Gonzalo Berrón y en la figura de Mercedes Camps han trabajado mucho y hemos entonces organizado conjuntamente esta actividad. Mi nombre, como pueden ver ahí, es Pablo Bomaro y soy el director de investigación de Claxo. Vamos a estar compartiendo entonces estas 2 horas de intercambio, de diálogo y de conversación. Vamos a pasar entonces a la presentación de las y los jóvenes que van a dialogar con nosotros. Creo que Ofelia Fernández estaba entrando. Al menos eso me dice ahora por el WhatsApp. Son las vicisitudes de estar en vivo y de estas conversaciones virtuales. Voy a presentarlos a todos y todas de una, si les parece, para después no andar interrumpiendo, ¿sí? Y que ya podamos entonces fluir el diálogo y fluir el intercambio, ¿sí? Entonces, las y los seis jóvenes que nos están acompañando hoy, que están participando de este encuentro, de este diálogo, de esta conversación, son, por un lado, Ofelia Fernández, argentina, que es legisladora del Frente de Todos y referenta del Frente Patria Grande, fue activista y presidenta de centros estudiantiles en escuelas secundarias de la Argentina, participó activamente en diversas manifestaciones por la ampliación de derechos y puntualmente por la legalización del aborto en la Argentina y seguramente habrán visto muchos y muchas que recientemente la revista Time la nombró, no sé si eso es una cosa buena o no, pero la ha nombrado como una de las referentes de la nueva generación en América Latina y en el Caribe. En segundo lugar nos acompaña Víctor Chanfrau, desde Chile, sí, que es ex vocero y actual relacionador público de la Asamblea de la Asamblea, disculpa, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, de Chile, sí, que tuvo un rol fundamental en todas las movilizaciones del 2019 y por supuesto también del año 2020, del año en curso, y es un referente también de diferentes manifestaciones y sobre todo del boicot al PSU, que es la prueba de selección universitaria en Chile. Ahí está Víctor entonces con su presentación. Gracias. En tercer lugar, vamos con Briseida Milian Lemus, quien nos acompaña desde Guatemala, ¿sí? Briseida fue parte del colectivo Justicia Ya y es cofundadora y socia activa del Instituto 25A, graduada en la Maestría de Derechos Humanos y Democratización por la UNSAM Argentina. Bueno, estudió Psicología Social en Flaxo, Guatemala, y es columnista de diversos medios y de diversos, digamos, periódicos y medios
en América Latina y en el mundo. Disculpen, es que tengo acá la presentación que se me está corriendo, no sé muy bien por qué, ahí está. En tercer lugar, vamos con Ana Carolina Lourenço de Brasil, integrante de Mujeres Negras Deciden, que es una organización que promueve la participación de las mujeres negras en diferentes espacios sociales y en diferentes instancias de poder. En quinto lugar nos acompaña Fernanda Justo Hernández de México. Ella es del colectivo de Jóvenes por la Nueva Central de Trabajadores NST, formó parte del movimiento estudiantil mexicano y desde ese momento comenzó a... Les pedimos disculpas por los problemas técnicos. Evidentemente Pablo ha tenido un problema de conexión que está tratando de solucionar. Bueno, Fernanda Justo ya fue presentada. ¿Me faltó algo, Fernanda? No, ¿no? Pasemos al próximo, por favor. Disculpen, estas cosas pueden suceder. Alejandro Salazar Alvarado, integrante colectivo El Conejo Blanco, que desarrolla trabajo popular en los asentamientos y barrios periféricos de la ciudad de Popayán, estudiante de economía y coordinador de la región suroccidental de la Juventud Rebelde en Colombia. Es militante del partido FARC, un verdadero radical. Gracias, Alejandro, por tu participación. Gracias a todos y todas. Entonces, vamos, ustedes ya están informados, la dinámica de este webinario es ronda sucesiva de preguntas. Nosotros preparamos tres preguntas que los y las panelistas van a responder. La primera pregunta es, cuéntanos por qué, cómo y cuándo empezaste a militar, a participar en movidas colectivas de organización. O sea, lo que te movilizó, te inspiró o te llamó a que participes. Dale, Víctor. Bueno, yo me empecé a organizar en la ACES el 2016. Aquí, más como la explicación del por qué se dio esto. Como saben, en Chile se dio una dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet desde el 73 hasta el 90. Y bueno, fue un periodo sangriento, miles de desaparecidos, al igual que ejecutados políticos. Y un poco por ahí nace mi interés en la política, al yo ser nieto de Alfonso Chaufro, que es un detenido desaparecido el 30 de julio del 74. Como también soy nieto de Erika Jennings, su pareja, y que también fue prisionera política y después tuvo que vivir el exilio y ese proceso. Entonces un poco por ahí parte y nada, yo iba en, acá se llama primero medio, pero tenía 14 años, fue desde la misma organización de un acto que conmemora el golpe de Estado acá en Chile, donde me empecé a organizar y después, bueno, mis cercanos se organizaron en la ACE y un poco ahí se da el proceso, como ya que me empiezo a meter en las asambleas. Igual la ACE es eso, es una asamblea donde vamos estudiantes de todo Santiago y de todo Chile, pero en cada región. Y ahí me empecé a encontrar con los compañeros y después me fui más comprometiendo más y participando cada vez más de manera más activa. Muy bien, interesante. Briseida, te toca a ti. ¿Qué Dale. Te motiva? ¿Cuál es tu historia? En Guatemala, bueno, y para contextualizar un poquito, Guatemala también tuvo, como el resto de los países de América Latina, un periodo dictatorial fuerte, 31 años de gobiernos militares institucionalizados y 36 años de guerra interna. Y eso se termina a mediados de los 90, pero deja heridas muy fuertes. Entonces, muy pocos espacios de organización, muy poca cultura de conciencia política en espacios masivos, que no quiere decir que no existieran organizaciones pequeñas de derechos humanos, que no quiere decir que no había pueblos indígenas organizados, pero en la masividad es lo que reina, digamos, es una despolitización sistemática intencional. Entonces, realmente no había mucho espacio para hacer ese tipo de cosas y a partir de investigaciones que hace una organización internacional
entre el 2006 y el 2015. En 2015 hay un estallido social muy grande que lanza una serie de protestas durante todo ese año y todavía otras oleadas de protestas en 2016, 17, 18 y 19 todavía un poco. Y entonces es hasta ahí que yo me involucré en participación política, porque antes sí quería hacerlo, pero por lo menos en la organización universitaria y todo eso, eran espacios que estaban dedicados a otra cosa. Hacían muy poco trabajo que fuera realmente de militancia, incluso la palabra militancia no muy la manejamos por allá. Y en 2015 se abren espacios que no existían antes para personas mestizo-ladinas como yo de la capital. Y ahí yo empecé a ser parte de un colectivo que se llama Justicia Ya, que es de los colectivos que se armaron espontáneamente en el calor de las noticias y la indignación, y que son quienes, en alianza con otras organizaciones como movimientos estudiantiles no oficiales, porque también la asociación estaba como cooptada para otras cosas, llaman y provocan e intentan motivar las protestas, intentar darles un poco de contenido. Y a partir de eso, igual seguimos trabajando a partir de esas protestas durante los siguientes años, también queríamos hacer un trabajo que fuera, además de la avanzada, de la pugna por los mensajes, en contra de las campañas que las mismas personas del gobierno, las mismas personas de los empresarios y las alianzas que estaban viéndose afectadas por las protestas y por los casos judiciales que los involucraban en corrupción, que necesitamos hacer un esfuerzo de politización de lo cotidiano, de las personas que se estaban sintiendo indignadas pero no tenían en dónde participar porque los partidos políticos tampoco son una vía posible en Guatemala. Por ejemplo, hay 27 partidos ahorita y te duran 4 años y al siguiente año ya no funcionan. Entonces, a partir de la experiencia de calle, digamos, de las movilizaciones, la necesidad de una politización y de una cultura política más masiva o más cotidiana, también creamos otro espacio que es el Instituto 25A, que es precisamente para hacer procesos de aprendizaje político y de activación política. Y todo eso es más en estos últimos 5 años, que creo que en Guatemala ha habido una como regeneración de espacios o una reavivación de espacios que antes habían estado muy reprimidos y muy acosados, principalmente las organizaciones indígenas y las organizaciones rurales. Gracias, Briseida. Ana Carolina, a su vez, ¿qué motivó a usted? Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación, ¿no? Entonces, creo que yo parto un poco diferente, ¿no? Por cuenta de ser brasileña. Entonces, creo que yo crecí y viví en un país que hace como 3 años, 4 años, era un país que vivía como la ola de las revoluciones democráticas, ¿no? De izquierda. Yo crecí en una familia de izquierda, de los partidos de los trabajadores, que como yo me recuerdo, como era niña cuando Lula llegó en poder, ¿no? Como fui directamente impactada por eso, por ser parte como de la segunda familia que llega en las escuelas federales, en las universidades. Entonces, cuando yo empecé súper joven, como con 14 años también, en el movimiento estudiantil de la escuela, ¿no? Como la escuela, como high school. Lo quería era más, ¿no? Yo quería las promesas de la revolución democrática. Yo quería que los acuerdos que los partidos de trabajadores tuviesen que hacer para llegar a un poder no pusiesen en riesgo como la vida de las mujeres como afros, la vida de como los jóvenes negros en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, así partí, como construí como muchos años de hacer como lo que llamábamos de una crítica izquierda a los gobiernos de izquierda, ¿no? A los gobiernos de Partido de Trabajadores, hasta que en 2015, como hubo una grande ola en Brasil, que para muchas mujeres afros como es lo punto de partida de mucho, que ahora es parte de la opinión pública, ¿no?
que fue una marcha de mujeres afros en la capital de Brasil, en Brasilia, donde más de 50 mil mujeres afros fueron como para las calles para hablar del crecimiento de los datos de feminicidios de mujeres negras y de jóvenes como negros como asesinados por la policía. Y después de eso, todo pasó en Brasil, como los gobiernos como de izquierda salieron de poder, como acompañaron, hubo como lo crecimiento de la extrema derecha. Hoy tenemos como lo presidente que tal vez sea como uno de los mejores y mayores representantes de la guinada de extrema derecha de la región. Pero nosotras como los movimientos de mujeres negras estábamos como en un camino que era como imposible de parar. Entonces en 2016 yo trabajé en la campaña de Marielle Franco. En fin de 2017, inicio de 2018, con un grupo de amigas, de personas como que hacían frentes en muchas lutas, queríamos como ampliar la experiencia, ¿no? De estas primeras como jóvenes, mujeres, afros que estaban llegando como en los espacios de poder. Decidimos que íbamos a hacer a principio una campaña que ya se llama Mujeres Negras Decide. Entonces, en marzo de 2018, como Marielle fue como asesinada en público, ¿no? En la ciudad de Río de Janeiro, eso cambió todos los objetivos y cambió parte grande de las miradas, sobre todo de los movimientos feministas en Brasil, sobre o que es hacer como un nuevo proyecto de democracia. Pero puedo hablar más sobre eso en las próximas preguntas, porque eso es como un grande cambio de visión. Gracias, Ana Carolina, obrigado. Entonces, Fernanda, ¿qué te motivó a unirte al movimiento sindical también, ¿no? Es una trayectoria curiosa hoy día. Sí, yo empiezo más bien participando en el movimiento estudiantil, igual que al parecer muchos compañeros, compañeras. Yo empiezo a participar hace ya algunos años, más o menos en el 2008, 2009, que hay cambios en los, sobre todo en los currículos de estudio. Un poco también en México pasa, me parece similar a lo que comentó Brice, en Guatemala, ¿no? Hay en general una despolitización tremenda, hay una falta de organización y específicamente en las universidades no hay experiencia de organizaciones estudiantiles que pongan por delante los intereses de los estudiantes, de las estudiantes, son estructuras corporativas, muy como en el espejo del sindicalismo corporativo, precisamente, y los estudiantes tenemos que buscar organizarnos de maneras independientes, autónomas. Yo empiezo a involucrarme en un colectivo estudiantil, que un poco en el pretexto era esto, los planes de estudio, porque hay una avanzada también del neoliberalismo en todos los sentidos de la vida y especialmente en la educación, en la salud, ¿no? Que quedan todavía como esos derechos que todavía no habían sido completamente alcanzados, pero bueno, hay ese proceso de desmantelamiento también de la educación, de privatización de los contenidos, incluso no nada más del acceso a la misma, y pues empiezan a generar también pequeñas organizaciones sin que haya realmente una coyuntura muy, muy amplia al respecto. Va a ser hasta después, en 2012, cuando la elección presidencial en la que queda en ese momento Enrique Peña Nieto, que genera un movimiento un poco en la sintonía que hubo también en otros países, ¿no? Esa llamada indignación que hubo de jóvenes a nivel internacional en diferentes lugares, en México se tradujo en un movimiento llamado Yo Soy 132, que también puso al centro esta lucha por la democratización en general del país. Esto va luego a acelerarse todavía más por las propias condiciones de los gobiernos, ¿no? Y empuja a muchos jóvenes a participar en la vida pública, digamos, aunque, insisto, no con organizaciones oficiales, no ligados a partidos, es muy este movimiento que se mantiene al margen, ¿no? Que más bien toma las calles, pero que también hace falta, de alguna manera, colocar algún programa que pudiera unificar a los distintos sectores y demás, ¿no?
Yo en ese contexto me ligo justamente con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas es el sindicato más antiguo que hay en este país. Tiene casi 106 años, cumple en diciembre. Y en 2009 desaparecen su empresa y lanzan a la calle a 44.000 trabajadores, ¿no? En un acontecimiento poco visto en, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Y lo interesante es que la resistencia de los compañeros que deciden luchar por su trabajo lanzan iniciativas organizativas. Invitan a organizarnos de manera política, construyendo una herramienta de lucha para disputar también al régimen, que es la OPT, la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Yo me integro, actualmente formo parte de la dirección de esta organización, y lanzan también la iniciativa de construir una nueva central sindical para agrupar al sindicalismo independiente, pero además poniendo foco en la organización de los no organizados, de la juventud, de las mujeres. Y es por eso que también me ligo ahí, participo en el colectivo de jóvenes y además ayudo a coordinar los trabajos de la región en la que yo hasta hace un año vivía. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Una trayectoria llena de diversos registros históricos inclusive. Después que seguimos discutiendo, ahora quisiera pasar a Alejandro de Colombia. Vale, buenos días para todas y todos. Saludar el espacio en nombre de la Juventud Rebelde Colombia. Bueno, respecto a la pregunta, yo vengo de una región, el suroccidente del país, que tradicionalmente ha sido una región de lucha y de pelea acá en Colombia. Yo soy de un departamento, Nariño, muy afectado por todos los gobiernos paramilitares, por la violencia paramilitar, por la violencia estatal. Entro a estudiar a una universidad pública en el Cauca, un departamento de tradición guerrera, de tradición de luchas sociales. Ingreso a la universidad, ya estudiante, ingreso a la coordinadora estudiantil Tuto González, un proceso universitario, en el marco de toda una etapa de convulsión y de proceso de movilización estudiantil, de lucha gremial, en el cual organizamos la Mesa Nacional Amplia Estudiantil, que se llamó la MANE, con la cual construimos un proyecto nacional de ley de educación, el cual entramos a confrontarlo, a contrarrestarlo con una propuesta del gobierno nacional. En esos tiempos ya estaba Santos como presidente, el cual trata de hacer una reforma a la Ley 30, que es la que regula todo el sistema de educación superior en nuestro país, con el que pretendían desfinanciar aún más la educación pública. Nosotros hacemos un articulado, una propuesta de ley que desafortunadamente no pudimos llevarlo a buen fin en materia. Es un referente a hoy de propuesta en materia legislativa, en materia argumentativa, de lo que es una ley de educación superior para Colombia. Luego, la coordinadora estudiantil pertenece a un gran proceso que se llama Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC, que es un proceso que viene de los años 90, conformado por campesinas, por procesos indígenas, por procesos afros, por organizaciones viviendistas, también estudiantiles, por procesos juveniles, de toda nuestra región, especialmente los departamentos de Cauca, Valle, Nariño, Putumayo y una parte del Huila, que somos territorios que estamos hacia esta región de nuestra nación. Y este proceso luego confluye y construye un movimiento nacional mucho más grande que se llama Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, con el cual entramos ya en una dinámica de disputa de poder con otras, con la clase gobernante, y tratando de hacer y fortalecer unidad con otros procesos, como lo es Congreso de los Pueblos, como lo es el CNA, el CRIC, que es un movimiento grande que recoge a los indígenas de estos territorios,
y empezamos una batalla, por así decirlo, de carácter mucho más nacional y mucho más amplia de la que veníamos dando en la universidad. Luego, distintos espacios, procesos juveniles nacionales, tomamos la decisión de articularnos y construir lo que hoy es la Juventud Rebelde Colombia, constituida por jóvenes de distintos departamentos de nuestro país, por distintas expresiones juveniles, con distintos sentires, con distintas luchas, en la cual confluimos jóvenes de la ciudad, del campo, de la lucha agraria, de la lucha urbana, de la lucha estudiantil, y pues aquí nos encontramos dando la brega por una segunda y definitiva independencia, como llamamos nuestra campaña nacional. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante, sobre todo ese diálogo entre el interior y la capital. A veces parece que todo pasa en las capitales, pero no es necesariamente así. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar a Ofelia para concluir esta primera ronda. Nuestro compañero y amigo Pablo ya está aquí, entonces después de tu palabra, Ofelia, le voy a volver, le devuelvo la conducción. Adelante, por favor. Perfecto, perfecto. Lo entiendo a Pablo porque yo tuve también mis inconvenientes para entrar. Es difícil eso de este nuevo contexto. Un poco para responder la pregunta sin extenderme demasiado, yo creo que empecé a militar y organizarme como parte del legado que dejó sobre mi generación, o al menos esta es mi caracterización, la construcción de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Digo, creo que en una generación que nace en democracia, pero particularmente en una democracia de ampliación de derechos, ¿no? El espíritu que se graba a fuego es ese, el de, digo, hay una serie de herramientas que fueron fundamentales, como la ley de centro de estudiantes o el voto a los 16 años en Argentina, que un poco nos dieron la pauta a quienes habitábamos nuestras escuelas o quienes transitábamos la vida con ciertas inquietudes o preguntas en relación a si la realidad tenía que ser indefectiblemente tal cual la conocíamos, que habilitaron herramientas legítimas y fuertes para que hagamos, que le demos eco a esas preguntas, y además elevaron nuestros debates a los del resto de la ciudadanía. Entonces la participación política fue una apuesta que necesita también, bueno, ya contexto, justo hoy se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner en Argentina, entonces estoy especialmente conmovida, pero creo que se trata de agradecer las herramientas que nos tendieron, pero obviamente también de autorreconocerse la capacidad de tener el temperamento y la irreverencia para asumir ese rol que nos proponían. Y en eso, obviamente, yo apenas entré al colegio secundario, a mis 13 años empecé a militar, comprendiendo, viéndome interpelada por tener una herramienta de organización que haga de una rutina individual algo colectivo, una rutina académica que se podría pensar desanclada de absolutamente todo, un espacio de encuentro con compañeros y compañeras para hacer de mi escuela un espacio distinto, si me pongo de minimalista, pero sobre todo para tener una herramienta desde la cual intervenir en las grandes transformaciones y debates que dé el pueblo en su conjunto. Entonces yo, creyendo firmemente en eso, empecé a militar, sabía que lo quería hacer y así lo hice, y creo que ese fue el primer compromiso, la primera convicción que tracé. Pero también creo que hay dos momentos más que marcan o son fundacionales en mi militancia, que son, por un lado, en este mismo sentido, mis dos primeros y únicos años como presidenta de mi centro de estudiantes, que fueron a su vez los primeros dos años del gobierno de Macri en Argentina, es decir, de la vuelta del neoliberalismo, y ahí creo que bueno, fue un momento clarificador en relación a la necesidad de empezar a tener capacidad estratégica para construir resistencias desde los movimientos, pero que además se propongan recuperar un Estado que ponga la mirada en el pueblo y en sus plazas, y no en los deseos de, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o las embajadas norteamericanas en nuestra región, que eso creo que eso fue una premisa clave para mí de asumir. Y la otra, que también es fundamental para que me constituya hoy, que es la aparición masiva del movimiento feminista. Ahí, además de militante, me volví militante feminista. Con la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito, contra los femicidios, entre una agenda que en realidad aborda mucho más que todo eso, pero quiero y pretendo ser sintética, mi militancia cambió completamente porque la agenda y las convicciones que conocía ahora tenían que tener en consideración la perspectiva feminista como la mirada desde la cual
comprender la conjugación de las desigualdades y comulgar la fuerza organizativa de nuestros movimientos para enfrentarlas desde el mismo lugar, ¿no? Desde la misma terminal. Entonces, creo que en esas tres experiencias, si se quiere, un poco construyo lo que soy hoy, mis objetivos hoy y mi sujeto de representación hoy. El movimiento al que pertenezco, que creo que es fundamental siempre en el camino que haremos después. Así que eso, sencillamente. Muchas gracias, Ofelia. Realmente esta primera ronda muestra el arcoíris, la cantidad de colores que tienen o las expresiones políticas con las cuales ustedes se identifican en varios sentidos. Y lo que siempre llama la atención es cómo se produce ese diálogo con lo que está, ¿no? Con lo que viene de antes, y cómo algunas trayectorias parecen similares, otras no, pero en todas se refleja esta dialéctica, pero sí este diálogo con lo que está, a veces rechazándolo y otras veces discutiendo, ¿no? con ello. Con esto yo quisiera dar la bienvenida nuevamente a Pablo y pasarle la palabra para que continúe con la facilitación de esta conversa muy rica, y le agradezco mucho esta primera ronda. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Perdonen que me caí, como saben, se me fue el Wi-Fi y no podía darle señal a la compu desde el celular. Finalmente logré eso, así que si me ven un poco inestable es porque está la computadora tomando datos del celular con los 4G, como hacemos muchos y muchas. Pero bueno, aquí estoy y también cambié de, digamos, espacio. No sé si me vieron antes porque, bueno, aquí tengo mejor señal en el celular afuera de la casa que dentro de la casa, así que estoy afuera. Bueno, vamos sin más presentación y sin hablar tanto de mí, pero quería un poco explicarles por qué estuve ausente estos 15 minutos. Igual, intermitentemente, por suerte, yo los pude escuchar, coincido con lo que decía Gonzalo recién. Vamos entonces a la segunda ronda, a la segunda pregunta, que la vamos a refrescar un poco para que ustedes mismos la tengan presente, y para quienes nos están escuchando desde la plataforma de Zoom, que por supuesto saludamos a las más de 60 personas que están aquí en Zoom, y a los que están siguiéndolo por Facebook Live y por YouTube Live. La segunda pregunta tiene que ver entonces, hablando de la organización en la que hoy en día están participando, ¿no? Ustedes contaron algunas otras organizaciones en las que habían participado antes, pero hablando de la que actualmente, en la actualidad están participando, lo que estamos queriendo es que nos cuenten un poco cuáles son hoy en día las principales luchas, cuáles son los principales problemas que están enfrentando en la organización, en la movilización, en la lucha, en la coyuntura de pandemia, pero también podemos hablar de un poco antes de la pandemia, en los tiempos presenciales, y cuáles son los desafíos que encuentran para organizarse hoy y los desafíos que están previendo para los próximos meses o para el próximo tiempo. Es decir, ¿cuáles son las agendas actuales? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Los desafíos hoy y los desafíos hacia el futuro? Sí, ahí Gonzalo un poco apunta también, ¿no? Pensando en temas vinculados con democracia, temas vinculados con la relación entre partidos políticos y movimientos sociales, ¿sí? También algunos dijeron, no se usa esta, digamos, categoría de militante, quizás se usa activista o se usa participante, un poco cuáles son esas vicisitudes o esas dinámicas actuales. Como yo estuve intermitentemente antes, no sé exactamente el orden de la ronda, pero si les parece podemos hacer el mismo orden que en la primera ronda, ¿sí? Entonces, unos 3-4 minutos cada una, un poco respondiendo a estos interrogantes. Gracias. Sí, entonces creo que Víctor había sido el primero. Dale, Víctor, entonces. Disculpa, es que yo me perdí algún orden porque, vuelvo a decir, estuve saliendo y entrando. Entonces, Víctor comienza. Dale. Sí. Hoy día los desafíos que existen o que nos hemos planteado desde la base son gigantescos. Contextualizar un poco, desde el 18 de octubre del año pasado estamos viviendo un proceso álgido de movilización y organización popular llamado Revuelta Popular. Algunos le han querido bajar un poco el nivel diciéndole estallido social, pero el término que utilizamos desde las organizaciones es un poco más a la izquierda, es respecto a Revuelta Popular, porque lo viene a modificar todo y
no se soluciona solo con un cambio, como puede ser este cambio constitucional que parte, bueno, que parte este proceso constitucional el 25 de octubre, este taller, con una votación arrasadora por la nueva constitución. Entender que este proceso es un proceso sumamente institucional que viene con muchas trabas, que también es parte de una estrategia del poder. En la desesperada, a un poco menos de un mes después del 18 de octubre del año pasado, para salvar el gobierno de Piñera y salvar la institucionalidad vigente. Entonces hay que entender que un poco en esa clave y desde ahí parte este proceso de cambio a la Constitución, porque era claro, por un lado les dábamos la posibilidad de, con muchas trabas, poder cambiar la nueva Constitución, pero por otro lado la instauración o fortalecimiento, esas definiciones hay que tomarlas, de un Estado policial, donde hoy día hay más de 40 asesinados por fuerzas del Estado, de manifestantes que estaban luchando como todos nosotros habíamos salido, más de 2.000 pesos políticos que siguen en las cárceles de todo Chile. Entonces hay que entender un poco eso respecto a los procesos que estamos viviendo hoy día y de cómo se ha intentado entrampar todo un poco en cuanto a su discusión institucional, pero nosotros tenemos claro que hoy día los desafíos son mucho más grandes. Que nos levantamos y que esta consigna del Chile despertó da para mucho más que solo una nueva constitución, sino que estamos en el marco de queremos construir una sociedad con dignidad. Y ahí estamos discutiendo con los compañeros respecto a qué efectivamente es dignidad, porque dignidad es un concepto que, claro, la definición de la RAE deja mucho que decir respecto a lo que efectivamente queremos construir hoy día en Chile y en todos los pueblos. Y ahí hacíamos referencia a que dignidad, o como nosotros la pretendíamos, no solo exigir, sino que también construir, es una sociedad sin explotación ni opresiones. Entonces, cuando nos vemos un poco que ese es el desafío a niveles generales, es que tenemos que avanzar las organizaciones populares, las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales y políticas. Avanzar es un campo donde desde las bases, desde cada población, desde cada barrio, desde cada villa, desde cada establecimiento educacional, desde cada sindicato, podamos ir avanzando en lucha callejera mezclada permanentemente con organización territorial hacia ir construyendo desde nosotros, no confiando en las soluciones que nos pueda dar el Estado. Sabemos quién lo administra y sabemos cuál es su rol. Entonces, un poco esos son los desafíos. ¿Cómo nos planteamos desde la organización territorial, desde la organización popular, el ir construyendo la sociedad que queremos y no caer tampoco en las trampas que le han puesto esos procesos? También mezclado con las respuestas que dieron anterior las compañeras y el compañero, hay esa referencia a que el proceso posterior a la dictadura cívico-militar acá en Chile también se vio un fortalecimiento del neoliberalismo. Y estos gobiernos progresistas, se hacían llamar de centro izquierda, abrieron un mínimo en cuanto a la participación que se podía dar dentro de las instituciones o ciertos bonos, ciertas regalías, etc. Pero en verdad cambios profundos al sistema, cambios profundos al modelo no trajo. Entonces entender que por eso también la movilización cuando estalla el 18 de octubre del año pasado era contra todos estos gobiernos, desde efectivamente quien está hoy día al mando, Sebastián Piñera, pero también, por ejemplo, los gobiernos de corte más progresistas, como puede ser Michelle Bachelet, también con el Morel, contra el modelo que habían instaurado y que habían fortalecido durante años y años. Entonces, entender que hoy día la movilización en Chile supera solo un gobierno, supera solo la Constitución, sino que vamos por un cambio sustantivo, un cambio real en el modelo político, social y económico. Y, por supuesto, algo que también va en eso es que hay demandas más coyunturales que van naciendo y que son las demandas que nosotros pretendemos retomar ahora, que claro, está el triunfo del apruebo para el redactar una nueva constitución a través de una convención constitucional, pero hoy día seguimos exigiendo libertad a los presos políticos, seguimos exigiendo que se tiene que ir Piñera, que tiene que renunciar el gobierno entero, asumiendo también la responsabilidad política por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos con las que han mantenido su régimen. O sea, entender que el diálogo democrático supuestamente que se va a dar en el cambio de la Constitución tiene por debajo un charco de sangre gigantesco y parte del hacer justicia por los caídos, por los mutilados y los torturados es que caigan todos los responsables desde el que disparó hasta el que dio la orden desde más arriba. Entonces,
hoy día nos enfrentamos en ese. ¿Cómo podemos hacerle frente a un proceso constitucional que va a ser institucional, va a ser de los partidos políticos, desde abajo, tensionando y corriendo cercos desde afuera, pero también cómo seguimos con los procesos de organización territorial, con los procesos de organización popular, sin dejar de lado las demandas coyunturales que necesitamos ahora en el corto plazo y las reivindicaciones inmediatas también de corte económico, por ejemplo, que no solamente vienen a solucionarse con una nueva constitución, como puede ser el aborto libre, legal, seguro y gratuito, el sueldo mínimo de 500.000 pesos y un sinfín de demandas que hoy día van también por fuera de la discusión constitucional que se está dando. Entonces tenemos un poco esas tres perspectivas en cuanto a cómo enfrentamos el proceso constitucional, cómo retomamos las reivindicaciones coyunturales, económicas y políticas, y por otra parte cómo seguimos fortaleciendo e impulsando el poder, el control dentro de todos nuestros territorios y todos los lugares donde nos organizamos. Muchas gracias, Víctor. Entonces, vamos con la segunda intervención, que ayúdenme quién fue en el orden anterior, porque les vuelvo a decir que me la perdí un poco. A ver, vamos por la autogestión. Bri. ¿Quién sigue? Vamos, Briseida, falta autogestión ahí, vamos. Briseida, entonces. No esperen que el adulto les habilite la palabra, tomen la palabra. Y primero, solo bien, como dice Víctor, falta un montón en Chile, pero creo que igual da un montón de alegría ver que toda esta, el apruebo de ayer, que también fue victoria de las organizaciones sociales que se metieron a orientar por ahí. Entonces eso también da un montón de alegría por Chile, a pesar de que falte un montón. Nosotras en lo que se vio, digamos, en 2015 en Guatemala, que da como la raíz a este último proceso, era la, ni siquiera captura, sino cooptación del Estado por una alianza como muy ya establecida entre militares de la guerra, entre el sector privado desde el siglo XX, desde narcotraficantes de más reciente y entre esta oleada de políticos de la democracia de la del posguerra de Guatemala, que mantienen unas estructuras paralelas en el Estado, que lo que hacen es saquear el Estado y que no funcione para nadie más que para algunos pocos. Y eso fue lo que se vio, digamos, en 2015, lo que se evidenció a través de investigaciones y procesos judiciales que hizo que la gente se activara. Entonces, para nosotras, por lo menos en la capital, esa es la de las principales, sigue siendo la principal, el principal desafío, la principal lucha, porque si bien, o sea, hay varias rutas posibles para exigir esa descooptación. También había propuesta desde organizaciones indígenas y organizaciones rurales de una refundación de un Estado plurinacional. O sea, se llegan a juntar un montón de luchas distintas en un mismo fenómeno. Y entonces ahí era donde te quedabas con las opciones de si había que entrar a la política por medio de partidos nuevos, de intentar hacer nuevos vehículos que pudieran funcionar a través del Estado, o si realmente había que votarlo todo, pero tampoco había una fuerza suficiente para votarlo todo y empezar de cero. Creo que esas fueron como las discusiones más importantes en cuanto a cómo se aborda esa concentración del poder público que está tan, tan establecida y tan institucionalizada. Y ese sigue siendo de los desafíos, por lo menos de las organizaciones en las que yo participo. Al lado de que para poder hacer eso necesitas batallar esa despolitización sistemática. Y aunque sí hay un montón de otros frentes, porque hay un montón de organización rural y organización indígena defendiendo territorio que pone en jaque al mismo sistema al no dejar que los proyectos extractivos puedan ejecutarse, al defender el uso de los ríos. En el área en la que nosotras estamos trabajando, lo que estamos disputando básicamente es la narrativa y la posibilidad de participación política, que es constantemente atacada y acosada por personas del gobierno, por diputados, por empresarios. Y eso se vio muy, muy claro porque después de esta regeneración de 2015, las principales organizaciones que se vieron más potentes fueron las estudiantiles, las feministas, las organizaciones de diversidad sexual. Y eso llevó a que hubieran incluso iniciativas en el Congreso intentando criminalizar la preferencia sexual, intentando criminalizar el aborto
incluso el aborto espontáneo, digamos, o sea, un montón de ataques que vienen desde la institucionalidad con tal de detener los espacios que están generando y que están movilizando y que están intentando politizar la cotidianidad. Y esos son de los principales desafíos actuales y suenan hasta arcaicos cuando uno las cuenta en otros países porque te dicen cómo va a ser que, ni siquiera puedes estar hablando de la legalización del aborto, lo que estás hablando es que no criminalicen cosas que ya están dadas en otros lugares. Pero básicamente lo que sucede ahí es la defensa de esta alianza muy tradicional de los de siempre y de las élites económicas y de las élites militares. Y los desafíos actuales con la pandemia implica que se rompió esa recuperación que hubo de lo público y del encuentro y de los tejidos que se habían empezado a rearmar a partir de estas jornadas. Entonces, ¿cómo los mantenés vigentes y cómo, ya no estando en el pico de las movilizaciones, puedes generar una base que al momento de haber otra vez una motivación pueda encauzar esa indignación y pueda encauzar ese malestar? Y con la parte de lo de la militancia, en Guatemala casi que decir política ya es casi mala palabra en sí misma, no digamos militante radical, nosotras como reconocernos activistas fue un proceso muy raro, fue como que alguien de alguna organización internacional nos llegó a decir, no, ustedes son defensoras de derechos humanos, y nosotros así como, de verdad. Entonces, lo que nosotras estamos intentando trabajar es eso, el que hablar de política con la familia sea posible, el que tener espacios donde puedas activar campañas en lo local sea posible, el que puedas armar realmente articulaciones que no le tengan miedo a lo político. Excelente, Briseida. Bueno, interesante esto último que también comentabas. En todo caso, lo vamos a retomar después. Vamos con la tercera intervención, que les vuelvo a decir, ayúdenme a ver quién era. Vamos entonces con Ana Carolina. Ana, bye. Sí, muchas gracias. Sí, me resuenó mucho como todo. Yo estoy de acuerdo sobre lo que pasó en Chile, ¿no? Creo que estamos en un momento de la historia donde creer que es posible es como parte de la lucha que tenemos que manejar, ¿no? Como sobre Briseida, como quedó, en fin, como ya hablamos sobre eso, pero hay como mucho acuerdo sobre nuestras perspectivas, ¿no? Lo Movimiento Mujeres Negras de Siria, ¿no? Como existe antes de Bolsonaro, sin duda, como, pero hay una relación directa con hacer frente a la ola y el movimiento de extrema derecha que estaba se empezando a organizar en Brasil. Creo que para quien conoce un poco más de lo contexto en la conjuntura de Brasil, sabe que hay como algunas afirmaciones sobre lo fato de que Brasil vive como una crisis de liderazgo, una crisis de imaginario. Yo por parte estoy en acuerdo con eso, pero lo rol central de Mujeres Negras decide decir que la crisis si hay es porque el país está mirando para donde no debe mirar, ¿no? Que hay un repositorio de imaginación radical transformadora en Brasil. Este repositorio en Brasil está ahora, por cuenta de la última década de activismo, la última ola de delegada, ¿no? Como masiva de mujeres, como negras, para las unis, para los espacios como más decisorios. Este repositorio de esa imaginación radical está en el activismo de las mujeres como afro en Brasil. Y para garantizar eso, nosotras como movimientos somos como partes de verdad de la explotación de movimientos que se pasó en los últimos años y que tenemos como rol central como organizar, visibilizar y hacer frente de manera conjunta con ese nuevo activismo de mujeres afro. Nosotros trabajamos como de tres maneras, de verdad, como hay un rol de coordinación y articulación. Hoy tenemos como articuladoras políticas en 16 estados de Brasil. Para quien conoce Brasil, dice mucho. Hay como articuladoras en Norte, en Rondônia, en Tocantins. Hay articuladoras en Rio Grande do Sul. Como entonces, de verdad, es como es manejar como un movimiento súper como fuerte, ¿no?
Lo otro que hacemos es todo un trabajo de formación, mucho en la mano de lo que Brisida dice, que es hacer creer que el activismo que las mujeres afro hacen en Brasil es político, es sobre política institucional, es sobre cambios radicales y reales. Entonces, es un poco reapresentar ese imaginario que es parte de la manera de hacer las cosas desde una mirada más de las comunidades, de los territorios, que las mujeres afros como nuestras abuelas, madres, como primas, hacen desde mucho, pero poner como lo componente de que eso que hace es como otro proyecto de Estado, eso que hace es como la manutención en la frente de estructuras que pueden como decidir sobre lo futuro. Y lo tercero, que es una parte más aburrida, pero que es súper importante, que es lo frente directo de incidencia con instituciones, órganos de Estado. Entonces, nosotros somos un movimiento como súper partidario, que no negamos como la política, pero tenemos como una relación directa y muchas de nuestras articuladoras son como políticas, diputadas, consejeras de grandes partidos progresistas en Brasil. Entonces, parte de lo que hacemos es frente a procesos decisorios intra los partidos políticos. Este año hicimos por la primera vez una incidencia con los sistemas de justicia, ¿no? Fuimos parte de la coalición que hice como la incidencia para garantizar que Brasil es uno de los países de América Latina donde hay como financiación pública para campañas, pero en Brasil había como un gran gap, ¿no? De inequalidad racial, ¿no? Como mesmo que Brasil sea uno de los países de las Américas donde el Estado más gasta con campañas políticas, gasta más como que más de 1 billón de reais, que es como, no sé si se calculó, como 300 millones de dólares. Pero de verdad, gran parte de estos recursos iba para, cuando digo gran parte, digo más de 80% de esos recursos iban para hombres blancos de clase media y de partidos como conservadores y de derecha. Entonces, hicimos como un proceso de incidencia directa, una especie de amigos de corte, ¿no? En la primera vez, como el Supremo Tribunal Electoral Brasileño, referendado por la Suprema Corte Brasileña, garantizó la obligatoriedad de un uso proporcional para eso. Eso parece muy técnico, muy burocrático para un grupo de chicas jóvenes, pero eso es sobre garantizar como elecciones como no violentas, eso es hablar sobre feminicidio político, porque garantizar que el Estado asuma un compromiso directo con las campañas de defensoras, mujeres, activistas de derechos humanos afro, es garantizar que ese proceso de tomada de Estado que necesitamos hacer no sea con muchas pérdidas de vida, ¿no? En el contexto de la pandemia, eso se pasó en el contexto de la pandemia, pero en el contexto de la pandemia hicimos también una investigación, voy a poner acá que para nosotras como cambió la vida, que en portugués se llama Para Onde Vamos, pero lo nombre como Mujeres Negras Deciden Para Dónde Vamos, que es una pregunta a más de 245 activistas mujeres afros que son parte del movimiento, lo que estaban haciendo en el contexto de la pandemia, lo que creían que debería pasar y para dónde deberíamos ir. Eso de manera directa ahora es como lo central del movimiento para nosotras, es que conectamos mujeres de todos los estados de Brasil, que trabajaron como en todos los campos de enfrentamiento de la pandemia, menos de 200 mujeres como impactaron más de 1 millón de personas en acciones directas humanitarias, fueron súper como capilares, ¿no? Como manejaron desde todos los territorios, hicieron entregas donde el Estado brasileño no pudo hacer, utilizaron como su reciente conocimiento delegada en las universidades para hacer traducción y garantir como la queda de los síntomas, ¿no? De la COVID. Y más que eso, reinventaron el Estado que querían, ¿no? Priorizaron como están conectadas más de 30% de estas mujeres están ahora como candidatas en las elecciones locales que Brasil va a vivir.
priorizan como lo que llamamos de mujeres negras deciden lo que es esencial a la vida, ¿no? Como un sistema único de salud, como universal, como la renta básica, ¿no? Una renta universal, como una educación básica que garantice como el acceso. Entonces, lo que manejamos es que estas mujeres, desde sus comunidades que son como diversas, de las clases sociales como más distintas, pero tienen como punto de partida ese activismo desde el feminismo interseccional, ¿no? Están como listas para como reinventar, como en un momento de crisis, un Estado que nos fuera prometido, ¿no? En nuestra constitución, como Víctor, de 88, que fue súper linda, pero que no logramos como efectivar. Entonces, sin sombra de duda, como la pandemia para los movimientos afros en Brasil, pusieron la idea de que es imposible hacer las transformaciones cuando el Estado está contra nosotros, como cuando el Estado es como un motor de muerte, como es el caso del Estado brasileño para las poblaciones afros, y que sí, estamos listas, ¿no? Somos como una generación lista para cambiar como desde adentro y desde afuera como esos elementos para generar tal vez un Estado como de verdad como radical. Creo que es eso. Muchas gracias, Ana Carolina. Vamos ahora creo que con Fernanda, ¿verdad? Vamos con Fernanda. Lo que les pedimos, porfa, es que traten de cumplir los 3-4 minutos. Sabemos que es poquito, pero todavía nos queda para conversar y para seguir dialogando. Y si no, los tiempos se nos acortan para las próximas intervenciones. Así que vamos entonces con Fernanda en 3-4 minutos, por favor. Luego entonces vamos con Alejandro y cierra esta segunda ronda, digamos, Ofelia. ¿Sí? Gracias. Bueno, en el caso de mi organización y en general de mi país, creo que es importante decir, tenemos 2 años del nuevo gobierno, es un gobierno que llega electo por una verdadera mayoría, un poco parecía que llegábamos tarde a esta ola progresista de América Latina, porque bueno, hay como una visión, me parece, desde fuera, incluso desde dentro, respecto al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de ese impulso democratizador, ¿no? Y un poco más hacia la izquierda. Sin embargo, lo que nosotros hemos notado, bueno, de entrada, ya cuando se dio todo este proceso, decíamos, bueno, de alguna forma logró expresar un descontento muy, muy amplio que venía acumulándose, que sobre todo, ya decía yo, del 2012, pero además luego con la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, que fue una cuestión que impactó en todo el mundo, prácticamente se rompió una normalidad que existía en nuestro país, y de alguna forma un conjunto de luchas ayudaron a que este gobierno llegara, pero que aún con esto no son esas luchas las que llegan al gobierno, ¿no? Y eso es algo que queda muy evidenciado, puesto que las distintas problemáticas de fondo en realidad no se han solucionado, ¿no? La falta de empleo, la falta del acceso a la educación, el deplorable estado en que están servicios como la salud, los niveles de precariedad en los que se encuentra en general la vida en este país. La mayoría de las personas trabajamos en la informalidad, y junto con esto problemáticas que vienen arrastrándose y que no han podido siquiera ser aminoradas, que son la violencia que estamos viviendo. Los niveles de violencia que existen en nuestro país son verdaderamente escalofriantes. Seguimos siendo uno de los países con mayor número de desaparecidos, desaparecidas. En este momento son alrededor de 40.000 personas las que han desaparecido desde 2006 para acá. Los homicidios y particularmente también los feminicidios vienen a la alta de maneras también muy preocupantes. Incluso en este nuevo gobierno siguen aumentando los porcentajes. Y eso explica también el por qué algunos de los movimientos que son en este momento los principales sujetos movilizados son las mujeres, los movimientos feministas, los movimientos de los pueblos originarios en defensa de su territorio y las madres y familiares en general de desaparecidos y desaparecidas. Eso
de alguna forma también contrasta pues con estos anhelos que existen en que las cosas puedan ir cambiando, ¿no? Entonces hay una serie de problemáticas que al mismo tiempo se convierten en agendas, ¿no? Que las organizaciones tenemos que buscar la manera de cómo las replanteamos, puesto que no es lo mismo enfrentar a un gobierno que narrativamente se presenta como de izquierda, como ligado a los movimientos sociales, aun cuando no vemos que los hechos se transformen muchas cosas, sigue habiendo una gran confianza en estas instituciones del nuevo gobierno. Y no es lo mismo que enfrentar a alguien abiertamente de neoliberal, ¿no? Vamos, un representante del mercado y de los poderes oligárquicos, ¿no? En este momento es más complicado para las organizaciones. Sin embargo, también buscamos las formas en que apoyándonos, digamos, en estos anhelos, estas esperanzas puestas en el gobierno, podamos hacer que vaya más allá. Por ejemplo, bueno, particularmente desde la organización en la que yo participo, que es la Nueva Central de Trabajadores, hay una tarea titánica quizá que nos ponemos por delante, que es la de impulsar la organización de los no organizados, que va tanto en lo territorial como en cuestiones de impulsar la creación de sindicatos independientes, organizaciones de mujeres. Tenemos un colectivo de mujeres, un colectivo de jóvenes, además del colectivo de cooperativas. También es interesante porque es una de las áreas que, digamos, no se ha explorado desde los gobiernos para incentivar la economía, ¿no? Por ejemplo, toda esta parte de la economía social y solidaria, y es una de las partes más fuertes que tiene la central, la nueva central de trabajadores. Junto con esto, al mismo tiempo, buscamos contribuir a la construcción de un polo social que pueda enfrentar esta nueva etapa. Recientemente celebramos un primer encuentro semipresencial y virtual entre organizaciones sociales y populares, y hay un proceso de acercamiento con distintas expresiones del sindicalismo independiente, de los movimientos indígenas, de los movimientos de mujeres, de los movimientos estudiantiles, que, bueno, poco a poco, pero creemos que por ahí es por donde se puede realmente hacer avanzar cualquier tipo de transformación. Nosotros decimos que si el gobierno quiere hablar de transformaciones, porque se autoproclama la cuarta transformación, no puede existir una transformación que no pase por potenciar la participación de los movimientos sociales en general, ¿no? En su amplia diversidad. Pero sobre todo, pues el que el neoliberalismo no va a caer nunca por decreto, sino que va a tener que ser desmantelado, y esto es a partir de transformar la política que se está desarrollando en nuestro país, y es en donde vemos que es más preocupante que en realidad se sigue reproduciendo lo mismo, aunque se le pretenda poner otro rostro, ¿no? Excelente, muchas gracias, Fernanda. Vamos entonces con Alejandro. Listo, gracias. No, para abordar el tema de las dificultades y los retos que tenemos nosotros en Colombia, pues caracteriza un poco el gobierno en el que estamos actualmente, saber que Duque es el continuador de toda la política uribista, representante de los grandes terratenientes, de los despojadores de tierras y demás de nuestro país, y es un gobierno fuertemente aliado con el narcotráfico, que ha recuperado la presencia y el poder que tenía el paramilitarismo en los territorios donde ya no tenía tanta incidencia, que desde hace 2 años que están en el poder ha venido incrementando y recrudeciendo la guerra en nuestro país, en nuestros territorios, con la aparición de distintos grupos armados, ahora con la presencia y fuerte incidencia que tienen los carteles mexicanos en territorios de nuestro país, especialmente aquí en mi departamento donde vivo, en el Cauca, donde tenemos al cartel de Sinaloa en parte del norte, en parte del sur, en alianza total con el ejército, con la policía, asesinando y desplazando a,
a compañeras, a compañeros, a campesinos, a indígenas, afros de las zonas rurales para lograr fortalecer su negocio de narcotráfico. Entonces es un gobierno altamente violento y altamente aliado con los grupos armados, los grupos violentos que hacen presencia en nuestro país. Además de que es un gobierno abiertamente fascista, que reprime de manera violenta, que estigmatiza la lucha política, que no va de acuerdo con sus intereses, que utiliza la violencia como un factor para enquistarse aún más en el poder. Entonces tenemos un gobierno totalmente de ultraderecha con el cual tenemos que dar la pelea. Entonces, ya caracterizado eso, sabemos que es la mayor dificultad. Es una clase gobernante que está altamente ligada a la violencia de nuestro país, que financian y se financian de la guerra. También tenemos una gran dificultad, y es que desde hace muchos años que gobiernan estas clases en nuestro país, han generado una dinámica de despojo, no solo despojo territorial, despojo de las tierras a campesinos, a indígenas, a comunidades afros, para luego aparecer los grandes terratenientes que hoy son quienes se fortalecen en este gobierno, sino también una dinámica de despojo cultural, de despojo de los derechos incluso más individuales de las personas. Entonces, tenemos también ese factor como una gran dificultad y un gran reto para nosotros poder avanzar como procesos populares y como sociedad en nuestro país. Ahora bien, el tema de las luchas, nosotros como organización levantamos unas tres grandes banderas. El primero, que es el derecho a ser joven, y es el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos, como sujetas políticas, con derechos, con capacidad de decisión, con capacidad de dirección, no solo en los diferentes estamentos e institucionalidades, sino también al interior de los grandes procesos populares. Si bien somos de una tradición, pues nuestros territorios son de una gran tradición de pelea, pues no están desligados de la dinámica patriarcal, de la dinámica paternalista que se da frente a las dinámicas o frente a las resistencias que damos particularmente las y los jóvenes. Entonces, esa es una pelea no solo contra el Estado, no solo contra los gobiernos de turno, sino contra una cultura, contra una hegemonía cultural que se nos ha impuesto a nosotros y a nosotras como jóvenes. La otra es la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Acá se obliga a los jóvenes mayores de 18 años a ir a la guerra. Es una pelea nuestra por la objeción de conciencia, que ha tenido algunos avances en materia legislativa, pero que aún hoy, y más con este gobierno, pues se han frenado, incluso ya está fortaleciendo todo el tema de la vinculación juvenil a la guerra. El desmonte del ESMAD, que es acá el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que viene, bueno, el ESMAD surge de comienzos de este siglo, pero que viene con toda una trayectoria, y aparte de eso, que viene con una formación, que es una táctica de guerra muy, muy entrelazada que dieron acá en América, que compañeros de Chile, la compañera de México también sabrán decirlo, incluso la compañera de Brasil, y es que el ataque directamente a los ojos, que es una táctica de guerra que aplicaron en Israel y que la han aplicado en nuestro pueblo, no solo con la lógica de herir, sino también con la dinámica de ya derrotar, por así decirlo, de manera menos física a esas personas. Por eso el ESMAD, así como en Chile el año pasado, acá también nos mataron mucha gente, nos dejaron sin ojos, sin vista. Aquí en nuestra Universidad del Cauca dejaron sin ojos a un sinfín de compañeros y compañeras, y eso es pues una también de las razones que más nos llama a exigir el desmonte de este cuadrón de la muerte, como nosotros lo llamamos acá en Colombia. Frente a las proyecciones y frente a lo que quisiéramos empezar o fortalecer en la construcción,
está el fortalecimiento del movimiento sindical, que hoy es muy, muy retardatario. Venimos con sindicalistas de vieja data que lo único que hacen es ya aliarse con sectores gubernamentales para mantenerse en escalones del sindicalismo y no permiten una nueva ola sindical que sí pelee de manera real y clara los derechos de las y los jóvenes trabajadores del movimiento sindical en su conjunto. También el tema del fortalecimiento del movimiento feminista acá en nuestro país. Es un país, así como el resto de Latinoamérica, donde se vive una violencia basada en género muy fuerte, muy grande. Todos los días tenemos noticias de mujeres asesinadas, de compañeros, de compañeras trans, de diversidades sexuales que son perseguidas, que son asesinadas por su condición de género. Entonces eso también lleva a un necesario fortalecimiento del movimiento feminista, del movimiento de género, por todas las luchas que se han dado acá en nuestro país, por las victorias que se han alcanzado en otros países, pues llama también a una necesidad de ese fortalecimiento de la lucha feminista. Nosotros tenemos una apuesta para el próximo año, y están todas y todos invitados, y es a la realización de un primer encuentro nacional juvenil agrario. Acá los movimientos agrarios son de gran trascendencia, de ahí venimos muchos de quienes estamos hoy en este camino revolucionario, pero poco se ha dado, poco se ha fortalecido el movimiento juvenil al interior del movimiento agrario. Por eso vamos a hacer un encuentro nacional agrario, lo vamos a desarrollar acá en nuestro departamento, la Juventud Rebelde, lo estamos abanderando, para el cual están todas y todos invitados para que con sus experiencias y sus conocimientos también nos ayuden a fortalecer toda esta dinámica juvenil rural. Alejandro, perdón, tenemos que ir redondeando, perdón, sí, ya estamos muy pasados con los minutos, porfa, cumplan con eso, porque si no, el diálogo se hace complejo. Así que Alejandro, si podría ser... Vale, gracias. Para cerrar, tenemos una apuesta y es el Movimiento Nacional Juvenil. Un Movimiento Nacional Juvenil amplio que recoja todas las diversas expresiones organizativas juveniles, pero que vaya con visión de poder, en disputa de poder a estas élites que son las que nos han gobernado tradicionalmente, que se dispute la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, firmado entre las FARC y el gobierno y el Estado Nacional, y que nos lleve también a un amplio movimiento popular con visión de poder, que se dispute el poder con estas élites, en el cual nos sintamos recogidas y recogidos todos los movimientos y sectores populares de nuestra sociedad. Entonces, Alejandro, vamos entonces ahora con Ofelia para cerrar esta segunda ronda y ahora le vamos a contar cómo estamos pensando la tercera ronda, que la reformulamos un poquito. Y queremos saludar, nos cuentan que hay más de 1.200 personas conectadas por Facebook Live, así que queremos saludar a todas, todos y todes los que están conectados siguiendo esto por el Facebook Live de TNI. Ofelia, entonces, para cerrar esta ronda. Gracias. No, gracias a ustedes. Me voy a cronometrar para no excederme de más, que me es fácil irme por las ramas. En la particularidad de Argentina, digo, creo que la agenda es similar en la región, pero que en Argentina la estrategia es diferente, tal vez, o bajo mi criterio, digamos, porque considero que haber recuperado el gobierno es un gobierno que yo banco, que milité y acompaño, pero no entiendo que eso para las nuevas generaciones implique tener un rol obsecuente o domesticado, sino por el contrario, ser quienes hagan las preguntas incómodas que obliguen a redoblar la apuesta en un terreno fértil para llevar adelante esas discusiones y transformaciones. Entonces, desde ese diagnóstico, ¿no? Creo que es importante, sobre todo teniendo en cuenta que en general hay una avanzada en el mundo de los discursos de odio, de violencia, ultraconservadores, reaccionarios, es importante tener agenda propia. Y sobre todo es importante tenerla cuando tal vez es muy hostil el marco para llevarla adelante, ¿no? Creo que nos encontramos, o al menos a mí me pasa, con la frustración o la impotencia de no tener al alcance los mecanismos que nos son más cómodos, o al menos por
las restricciones y el cuidado necesario que trae la pandemia, la movilización, el encuentro, se ven en un plano medio lejano, y ahí creo que lo que mejor nos puede orientar y salir de esa impotencia o esa sensación es tener en claro cuáles son los objetivos, ¿no? Para que sea más fácil tener la creatividad del formato cuando se tiene en claro para dónde se camina. Y en eso yo creo que dividiría en cuatro puntos las agendas fundamentales o los objetivos fundamentales que yo delineo o vengo peleando desde la juventud organizada en Argentina, si se quiere, que son, por un lado, el educativo, un plano histórico, digo, de organización juvenil, en el cual creo que hoy uno de los principales desafíos es el de pelear por la conectividad. Parece demasiado específico, pero de verdad el acceso irrestricto a dispositivos y a internet hoy tiene que constituirse como derecho. Hoy, sobre todo en un contexto de pandemia, la brecha educativa se convierte en la brecha digital, y entonces creo que pelear porque el Estado garantice el acceso a la educación mediante el acceso, además, a lo que implica la tecnología por fuera del educativo en sí mismo, porque creo porque lo considero así, porque no soy meritócrata, porque creo que el Estado tiene que estar para garantizar oportunidades igualitarias, y por tanto concibo que cualquiera lo merece por el mero hecho de estar vivo, pero sobre todo quien lo necesita para estudiar, para garantizar su derecho al acceso a la educación, así que eso como un punto clave, entre otros que se pueden nombrar. El segundo eje o la segunda agenda, que creo toma mucha centralidad en el último tiempo, que es como un emergente, si bien tiene bastante historia también, es un emergente el nivel de masividad con el que aparece, pero sobre todo desde la perspectiva que se lo construye, que es el ambientalismo, que lejos de estar planteándose desde una mirada liberal, individualista, de pequeñas acciones, está empezando a tomar forma de ambientalismo popular, que comprenda que la crisis climática no hace otra cosa que profundizar desigualdades sociales persistentes, y que entonces justicia social es también pensar en una forma de producción que respete los límites ecológicos, en un modelo productivo que no piense en cómo aumentar las ganancias de unos pocos, sino en cómo satisfacer las necesidades de muchos y muchas, digo, cambiar estructuralmente la mirada en relación a cómo se desarrollan esos modelos y esas estructuras. Y creo que una agenda fundamental en la juventud es la de hacer del ambientalismo una de las tantas banderas dentro de la noción de justicia social, que creo que a la que no hay que dejar de prestar la atención. Por otro lado, la feminista, claro está, que por supuesto aborda muchísimos elementos, o para quienes venimos del centro de esos debates, tal vez se nos disparan miles de desafíos o de objetivos, pero por enumerar los que tal vez creo que en esta crisis sanitaria y por tanto socioeconómica que estamos viviendo se vuelven elementales, creo que es, por un lado, el reconocimiento económico de esas tareas esenciales para la supervivencia de nuestras sociedades en los momentos de mayor restricción. Creo que una deuda histórica en la que las juventudes tenemos que acompañar es el reconocimiento de las enfermeras, la profesionalización de la enfermería, unas tareas profundamente feminizadas y por ende seguramente tan poco reconocidas económicamente y en condiciones de tal precarización, a las cajeras de supermercado, sobre todo a las cuidadoras comunitarias, a las compañeras que arman los comedores, que arman los merenderos y están ahí en los barrios populares sosteniendo y peleando donde el Estado no llega, un sistema integral de cuidados que comprenda que sostener la casa, la crianza, es una jornada laboral, que eso que llaman amor es trabajo no pago y que necesitamos un sistema integral de cuidados que reconozca a esas compañeras, que le dé derechos, así como también la agudización de las violencias de género nos demandan un montón de interrogantes, desde, bueno, la pelea educativa, con herramientas que en Argentina, en nuestro caso, es la Ley de Educación Sexual Integral, pero puede haber muchos formatos, para ir construyendo generaciones que se vinculen de otra manera, pero en el mientras tanto necesitamos una reforma judicial feminista, pensar en que contemos con una justicia que quiera hacer, que quiera actuar de manera preventiva, que confíe en nuestros relatos, que proteja a las denunciantes, así como fortalecer las herramientas de protección que existen desde el Estado, como los refugios, las líneas telefónicas y demás. Bueno, claramente el plano, la cuarta agenda que quería nombrar era la social. Obviamente todas se cruzan entre sí, ¿no? No se las puede pensar causas atomizadas en islas separadas. Son parte de un proyecto integral de patria grande, de patria justa, libre, igualitaria, que se expresan en tal vez agendas particulares o más específicas, pero por supuesto nuestros sistemas han siempre sido muy hábiles para comulgar esas desigualdades y hacer dobles impactos, triples impactos, cuádruples impactos, y así de hábiles tenemos que ser
para desarrollar movimientos que articulen, que no se separen, y que depositen y dispongan esas agendas a un proyecto político común y transversal. Pero bueno, lo que iba a decir la número 4, que es la social, que está vinculada a las dificultades de los jóvenes y las jóvenes para acceder a una vivienda, para independizarse, los números particulares de desempleo que sufren las juventudes en relación a la población adulta, las condiciones de precarización de lo que el sistema plantea como casi única opción posible, que son estas economías de plataforma, en las que no hay derechos laborales, en las que no hay jornada laboral determinada, en la que los sueldos son ínfimos, en lo que la vida es indigna, intento ser rápida con ello, políticas para el tratamiento del consumo problemático, que sean accesibles para todos y para todas. Digo, puedo seguir nombrando un montón de cosas y quería como intentar enumerar un par, pero yo que me dije que me iba a cronometrar, ya voy 7 minutos, o sea, el doble de lo que tenía que hacer. Creo que podemos nombrar un montón de elementos, de objetivos. Nuestro pliego reivindicativo se viene construyendo hace tiempo, somos algo que, una frase que a mí me encanta, es que los derechos de hoy son las luchas de ayer y tenemos la obligación de hacer de hoy los derechos mañana, así que en esa construcción es importantísimo saber que hay cosas que tenemos hace mucho presentes, otras que son nuevas, pero lo importante es tenerlas delimitadas, tener esa agenda sentirse parte de esa agenda propia, y promoverla con el cuerpo y la cabeza, militando, organizándose colectivamente, y comprendiendo que la juventud debe hacerlo, porque de lo contrario nuestro futuro no va a tener mayor expectativa que la reducción de los daños de las decisiones que nunca nos invitaron a tomar. Así que hay que tomarlas por asalto. Pero bueno, nada, eso. Hay un montón de cosas, pero creo que ese es el pantallazo que en esta intervención puedo construir. Bueno, Ofelia, muchas gracias. Sí, hay que tomar el presente, el futuro por asalto, y el tiempo también nos toma por asalto, lamentablemente. Entonces estamos como muy ajustados con estos tiempos, pero bueno, a ver, creemos que han sido intervenciones, como dijo antes también Gonzalo, ¿no?, como muy ricas, muy diversas, con una composición cartográfica de diferentes experiencias de participación juvenil, con muchas cosas para seguir pensando, porque esta cuestión de también de cómo nos autorizamos, reconocemos como militantes, por ejemplo, cómo les resuena esto de jóvenes radicales, en el sentido de, digamos, radicales, digamos, en Argentina tiene quizás otra connotación partidaria, ¿no? Pero por supuesto radicales en el sentido de ser radical, ¿no? De radicalizar o de radicalizarse y de tener un proceso de tensión de los límites existentes y de ir ampliando cada vez más los horizontes de posibilidad. Hay muchas cuestiones que fueron surgiendo, también las agendas, los vínculos con el Estado, con otros movimientos sociales, con los partidos políticos, cuáles son esas prácticas para, digamos, lograr cambios inmediatos, cambios próximos, cambios cotidianos, pero también cambios más profundos y cambios en el mediano plazo. Tenemos muy, muy poquitos minutos, quizás hacer una última ronda. Había una tercera pregunta que tenía que ver quizás más con el marco internacional, con el marco regional, pero la verdad que no queda tiempo para poder hacerla y nos parece mejor hacer una última ronda muy breve, de un minuto, ojalá si cumplen con un minuto cada uno, estamos bien con los tiempos, a donde también quizás pueden dejar alguna pregunta, o para los que nos están escuchando, vuelvo a decir que hay más de 1.200 personas escuchando por el Facebook Live, bueno, aparte de las 50 y tantas conectadas aquí en la plataforma, pero entonces pueden dejar esto con alguna pregunta final, con algo que quieran dejarle a los que están escuchando, y también, por supuesto, que se puedan hacer preguntas entre ustedes. A lo mejor no va a quedar tiempo para responder esas preguntas que se hagan entre ustedes, pero pueden quedar como en el aire, flotando, picando, resonando, haciendo ecos para una próxima actividad, para un próximo conversatorio. Entonces, cerramos con un minuto cada uno, a donde puedan dejar un mensaje final, y si quisiesen, también como una pregunta o algo que quede resonando para próximos encuentros, para próximos diálogos. Podemos hacer el mismo orden que veníamos haciendo para no alterar ahora. Entonces comienza Víctor, que ya sabe que está ahí comenzando, y seguimos el mismo orden que venimos haciendo hasta ahora. Gracias, entonces. Víctor, tu minuto, porfa, cumplan que sea un minuto o sí, un minuto sí. 10. Gracias. No, lo más corto posible. Nada, recordar que en Chile eso, estamos exigiendo la salida de Piñera y de todo el gobierno de los criminales, la libertad de los prisioneros políticos y la justicia para todos quienes han sido mutilados, torturados y asesinados, y ahí como la reparación efectiva para sus cercanos y las propias víctimas cuando se trata de los mutilados y los torturados. Por otra parte, y para plantear la pregunta respecto a si hoy día basta con los esfuerzos
que estamos haciendo en pos de la constitución de un movimiento popular, en pos de la constitución y la creación y la construcción de una sociedad más digna, y ahí como las fuerzas que han optado también por el camino institucional, que no es un camino que compartimos por lo menos desde la ACE, pero que puede ser según los análisis en sus propios países, si es que basta con esos esfuerzos, si es que hoy día también hay que darle más fuerza en cuanto a la organización popular, la organización de las bases, la organización en los barrios, territorios, villas, establecimientos educacionales y lugares de trabajo. Eso, creo que lo hice. Excelente, Víctor, lo has logrado. Entonces sigue, creo que, digamos, Briseida, ¿no? Briseida, vamos con tu minuto final. Gracias, Víctor. Yo creo que la principal pregunta es hasta dónde las herramientas que tenemos ahora nos permiten pensar en territorios para todas, sobre todo en los contextos donde hay poblaciones indígenas mayoritarias y donde hay una diversidad a la cual el Estado ha intentado homogeneizar. Y el mensaje, creo yo, para las dinámicas de movilización, principalmente en Guatemala, es que hay tiempos de cosechas y hay tiempos de siembra, y toca sembrar un montón, y porque otros sembraron, estamos nosotras acá ahora, así que eso, seguir. Excelente, excelente, Briseida, también. Vamos ahora entonces con Ana Carolina. Ana, sí. Por favor. Muchas gracias, como me resonó mucho, creo que la sensación que quedo, también la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos a partir de estos como grandes ejemplos, como señales de victorias, cómo generamos como más victorias, ¿no? Frente a algunos problemas que son de verdad como regionales y que para enfrentarnos, ¿no? Lo que pasa en Colombia, en Argentina, en Guatemala, tiene como una conexión grande con lo que está pasando en muchos contextos del mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que siempre hablamos, ¿no? Como es parte de la lucha de lo levante antirracista, pero sí, sin duda, cuando luchamos, vencemos, pero ¿cómo ampliamos aún más nuestras victorias, ¿no? Poco eso. Excelente, muchas gracias, Ana Carolina. Vamos ahora entonces con Fernanda. Sí, a mí algo que me resuena mucho es justo partiendo de mi contexto, pero conociendo los contextos que vienen platicando los demás compañeros y lo que hemos venido viendo en estos últimos años, alguien ya decía, se viene una, o estamos viviendo una ofensiva de un pensamiento retrógrada, de discursos de odio y de aceleración de esa precariedad a nivel internacional. Bueno, ¿cómo hacemos para sintetizar todas estas experiencias y lograr sacar las lecciones pertinentes que nos ayuden para desarrollar nuestras luchas, ¿no? Observar lo que se ha venido desarrollando en Chile, en Bolivia, en Venezuela, las coincidencias que existen entre Colombia y México, lo que viene ocurriendo en Brasil, ¿no? Son escenarios que tienen muchos puntos de contacto, ¿no? Pero que creo que no hemos logrado sintetizar esas experiencias y por lo tanto seguramente establecer los diálogos necesarios para poder sacar esas lecciones, ¿no? Y no esperar a estar en las mismas situaciones para tener que actuar y quizá cometer los mismos errores, ¿no? Excelente, Fernanda. Vamos con Alejandro entonces. Gracias, Fernanda. Listo. Bueno, gracias. Para cerrar, tratar de articular las luchas, los procesos de manera más allá de nuestras fronteras, aprovechar los escenarios donde nos encontramos, la FMJD, donde estamos nosotros como Juventud Rebelde, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, donde de parte de Colombia está nuestra organización hermana de la FEU, el ALBA, el Movimiento Continental Bolivariano, darle vida a todos estos espacios, la Vía Campesina, para poder articular nuestras luchas, para poder aprender y fortalecernos desde nuestras experiencias como sectores populares con visión de poder. Para cerrar, de nada valdrá una unión de gobiernos democráticos, de gobiernos más progresistas, si las bases sociales y las bases populares no están unidas, no están fortalecidas, no se están articulando de manera continental. Entonces,
Siempre las respuestas las encontraremos es en las comunidades, a seguir fortaleciendo los procesos de base y a entender que la lucha siempre será popular, pero también deberá ser antifascista para poder vencer. Excelente, Alejandro, muchas gracias. Vamos con Ofelia para el último minuto y luego hacemos un cierre nosotros. Ofelia, entonces. Sí, ya al ser la última no hay mucho que agregar. Creo que, bueno, es lindo siempre de encuentros de estas características darse cuenta de todos los puntos en común, de todas las peleas que incluso a veces se llevan adelante desde las mismas palabras, sin haberlo previsto necesariamente, habla del potencial y de la fuerza que tenemos. Agradecer a, bueno, a toda la gente que está viendo, claro, pero agradecer a Claxo por tender estos puentes, ¿no? Que creo que es súper valioso porque algo que pasa es que la juventud su espacio lo gana peleando, no lo mendiga y no se lo regalan, entonces muchas veces no estamos acostumbrados ni acostumbradas a cruzarnos entre nosotros, es decir, no estamos acostumbradas a tenernos de referencia, tenernos como guía, y conocerse en ese sentido es una puerta súper interesante para abrir y hacer que esas agendas que espontáneamente ganan fuerza gracias las unas a las otras, empiecen a querer coordinarse, así que la pregunta o el deseo que dejo para el final es que ojalá podamos seguir encontrándonos para hacer fuertes esos reclamos que se vuelven impostergables en un momento del mundo en el que la desigualdad implosiona y se vuelve ineludible y es necesario dar peleas profundas y radicales que no podrán encabezar, que creo que la primera línea de batalla no será ninguna mejor que la que las nuevas generaciones podamos proponer. Así que muchas, muchas gracias por la invitación y por, bueno, a los compañeros y compañeras del panel por poder haberles escuchado eso. Fin. Excelente, Ofelia. Bueno, muchas gracias y como vos misma, como tú misma dices, a ver, la idea es seguir encontrándonos, seguir enredándonos, seguir generando estos espacios de diálogo, estos conversatorios sobre jóvenes radicales, sobre persistencias y emergencias de movimientos juveniles, formas de activismo, formas de participación, porque de lo que se trata justamente es de fortalecer las redes que posibiliten las transformaciones que todos anhelamos y que todas anhelamos para cada uno de los países y para nuestro continente o para nuestra, digamos, región. Les digo algunos comentarios muy, muy breves, por supuesto, agradeciéndoles fuertemente a todas y todos, especialmente a ustedes seis, que sabemos que están con agendas apretadas, con dificultades también para conectarse. Víctor, que sale de una euforia con desafíos, pero vamos a decir que estamos alegres, porque si no, o sea, estamos alegres por el resultado, por el doble resultado, por 100%, digamos, convención constituyente, y por el aplastante triunfo de, digamos, el apruebo. Sabemos que todos tienen agendas complicadas, Ofelia también con su agenda parlamentaria, aparte de la, digamos, agenda militante. Alejandro, sabemos que en Colombia, en los territorios, todo está demasiado complicado a veces, y bueno, cada uno tiene sus, digamos, compromisos, y por lo tanto agradecemos que se hayan hecho este tiempo para dialogar y para intercambiar entre todas y todos. Les recordamos que esto fue o está siendo organizado por Claxo y por TNI, por el International Institute y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que la idea es que este video esté disponible en las redes sociales, en YouTube y en otras redes, digamos, en breve, que hagamos otros conversatorios, y ya le dejo la palabra a Nick y a Mercedes para que hagan un cierre final también anunciando las próximas actividades, pero lo que les quería decir, que ustedes lo van a poder ver en el chat, pero me parece importante también visibilizar como una posibilidad para seguir conectados, es que desde Barcelona nos están comentando, no sé si todos y todas han mirado el chat, pero desde digamos Barcelona nos han invitado a una plataforma, ¿sí?, a donde están articulando diferentes luchas juveniles. Dicen que hay más de 80 asociaciones juveniles que están impulsando una plataforma global. Ahí nos dejan su correo y nos dejan el sitio web, porque creemos que puede ser un espacio también para seguir encontrándonos y para seguir fortaleciendo esta red. Así que de mi parte, y sé que estamos muy, muy sobre la hora, les doy otra vez las gracias, los felicito, agradezco por supuesto a Gonzalo, a Mercedes, a Nick, al equipo de intérpretes o de traductores que está aquí trabajando también con nosotros, y entonces
Entonces, cerramos esto. Mercedes, te dejo los últimos segundos, los últimos minutos para poder despedirnos, ¿sí? Muchas gracias. Fueron intervenciones muy potentes, muy relevantes, y nos vamos con muchos elementos para seguir pensando, para seguir reflexionando y para seguir, por supuesto, actuando cada uno en su territorio y en su región. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo. Primero que nada, agradecer a todos los panelistas. Esto, como hemos mencionado, fue organizado por el Transnational Institute y por Claxo Argentina. Y queríamos pasarles también información sobre algunos webinarios que se vienen en el TNI en las próximas semanas. Que lo van a ver ahí en pantalla. Algunos van a ser en inglés, pero en general tenemos interpretación al español. Este webinario es mañana mismo, que es, bueno, después tenemos otro el 10 de noviembre en inglés, que, con interpretación al español, que será sobre las repercusiones y los resultados, lo que va a pasar en las, aquí, yo estoy en Estados Unidos, lo que va a pasar en las elecciones en Estados Unidos y las repercusiones mundiales. Y después vamos a tener otro webinario el 18 de noviembre que va a ser en español y va a centrarse en las repercusiones en América Latina de las elecciones en Estados Unidos. Y el 14 de diciembre, bueno, esto falta un poquito más, tenemos otro webinario que es sobre deportaciones en Estados Unidos y el papel de las empresas privadas como Frontex. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Si les gustó este webinario, pueden colaborar con el TNI mediante una donación en nuestro sitio web. Y esperemos que sigamos en contacto y que, bueno, si tienen algún comentario o lo que sea, nosotros dejamos el chat abierto. Si quieren poner cualquier otra cosa por unos minutitos más, van a tener la posibilidad de hacerlo a través de los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces, nos vamos despidiendo. Gracias a todos, sí, Ana Carolina, gracias Ofelia, gracias Fernanda, gracias Alejandro, gracias Víctor, gracias Viseida. Y bueno, seguimos entonces conectados todos y todas. Por supuesto, gracias, Mercedes, también a las miles, porque fueron más de 1000 personas que estuvieron siguiendo esto por el Facebook Live, sí, por el Facebook en vivo. Perdón, y gracias a todo el equipo de Claxo y del TNI por el apoyo, gente que no se ve acá en la pantalla, pero que ayudó mucho. Totalmente. Gracias. Bueno. Chao, gente. Chao, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Abrazo, buenas tardes. Chao, chao. Obrigado, chao, chao, chao. Obrigado, chao. Obrigado, chao, chao.